Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. En esta ocasión vamos a seguir trabajando con nuestro centro de mesa de rosas. Es un diseño bastante amplio en el que ya vamos muy avanzadas. Vamos en la vuelta número 44. El día de hoy vamos a iniciar con la vuelta 45 y todo este avance que pueden observar ya está disponible aquí en el canal. Les invito a suscribirse al canal si es que no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones y apoyarme con su like. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo. Pues vamos a iniciar. Iniciamos nuestra vuelta con dos casitas, 7 puntos altos y dos casitas. Subo aquí con 5 cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi primer casita, hago dos cadenas, fijo encima de mi primer punto alto. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5. 6 y 7, dejo dos cadenas, fijo encima de mi primer punto alto, hago dos cadenas y fijo encima de el cuarto punto alto siguiente. Así. Ahora voy a continuar con 7 puntos altos, una casita y 7 puntos altos. Este es el primero de 7. 2, 3, 4, dejo el 5 y el 6 adentro del ojal y el 7 encima de el primer punto alto siguiente. Dejo dos cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este vuelve a ser el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Vamos a continuar ahora con una casita, 7 puntos altos y 5 casitas. Dejo dos cadenas, fijo encima de el último punto alto. Este es el primero de 7. Dejo el 2 y el 3 adentro del ojal. 4. 5. 6 y 7. Hago dos cadenas. 1. Cinco casitas. Así, princesas. Vamos a continuar ahora con 7 puntos altos, una casita y 7 puntos altos. Este es el primero de 7. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. 4, 5 y 6 adentro del ojal. Y 7 encima del siguiente punto alto. Dejo dos cadenas. Una casita.
Este vuelve a ser el primero de 7. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. 4. 5 y 6 adentro del ojal. Y 7. Así. Ahora vamos a continuar con 5 casitas, 7 puntos altos y una casita. Tejo 2 cadenas, me voy apoyando en las casitas de abajo. 1, 2, 3, 4, fijo la quinta encima de el primer punto alto. Este es el primero de 7. 2, 3, 4. Tejo el 5 y el 6 adentro del ojal y el 7 encima de el siguiente punto alto. Así. Y hago 2 cadenas y fijo mi casita encima de el cuarto punto alto. Vamos a continuar ahora con 7 puntos altos, una casita y 7 puntos altos. Este es el primero de 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas, fijo encima de el primer punto alto siguiente. Este es el primero de 7. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. 4, 5, 6 y 7. Vamos a continuar ahora con 2 casitas, 7 puntos altos y 2 casitas. Tejo 2 cadenas, fijo encima de el último punto alto. 2 cadenas, fijo encima de el primer punto alto. Este es el primero de 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita, 2 cadenas y formo la última. Y de esta manera es como cierro mi vuelta número 45. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 46. Comenzamos con 3 casitas, 10 puntos altos, una casita. Voy a subir aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer casita, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto, 2 cadenas y fijo encima de el cuarto punto alto. Este es el primero de 10. Hago 2, 3, 4, 5 y 6 adentro del ojal. 7, 8 y 9 adentro del ojal. Y el 10 encima de el primer punto alto siguiente.
tejo dos cadenas y fijo encima de el cuarto punto alto. Así. Ahora voy a continuar con 4 puntos altos, una casita, 7 puntos altos. Este es el primero de 4. 2, 3 y 4. Tejo dos cadenas, fijo encima de el primer punto alto. Este es el primero de 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Vamos a continuar con una casita, 7 puntos altos y 4 casitas. Fijo encima de el primer punto alto. Este es el primero de 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Tejo dos cadenas, una, dos, tres, y 4. Ahora voy a continuar con 22 puntos altos. Este es el primero de 22. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Tejo el 11 y el 12 adentro del ojal. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, tejo el 20 y el 21 adentro del ojal. Y 22. Así bonitas. Ahora voy a continuar con 4 casitas, 7 puntos altos y una casita. Tejo dos cadenas. 1, 2, 3. Y 4 casitas. Este es el primero de 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Tejo dos cadenas. Fijo encima de mi primer casita siguiente. Así. Vamos a continuar ahora con 7 puntos altos, una casita y 4 puntos altos.
Este es el primero de 7. 2. 3. 4. 5. 6. 7 puntos altos, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi primer casita y ahora voy a tejer 4 puntos altos, 2, 3 y 4. Vamos a continuar con una casita, 10 puntos altos y 3 casitas. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto de abajo. Este es el primero de 10. Tejo 2 y 3 adentro del ojal. 4. 5 y 6 adentro del ojal, 7, 8, 9 y 10. Hago 2 cadenas. Fijo encima de mi último punto alto, 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita, 2 cadenas y fijo encima de la última. Y es así como cierro mi vuelta número 46. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 47. Comenzamos con 5 casitas, 10 puntos altos y una casita. Subo aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer casita, hago 2 cadenas, fijo encima de la segunda, 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente, 2 cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto siguiente, 2 cadenas y fijo encima de el séptimo punto alto. Así. Ahora voy a realizar 10 puntos altos. Este es el primero de 10. 2, 3, 4, tejo el 5 y el 6 adentro del ojal, 7, 8, 9 y 10. Hago 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Así. Ahora voy a continuar con 7 puntos altos, una casita y 4 puntos altos. Este es el primero de 7. 2. 3. 4. 5, 6, 7, tejo 2 cadenas, fijo encima de el primer punto alto siguiente, este es el primero de 4, 2, 3 y 4. Vamos a continuar ahora con 2 casitas, 7 puntos altos y una casita.
tejo dos cadenas, fijo encima de mi último punto alto de abajo, dos cadenas, fijo encima de mi siguiente casita. Este es el primero de 7. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal. 4, 5 y 6 adentro del ojal. Y el 7 encima del primer punto alto siguiente. Así. Vamos a continuar con dos cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Voy a tejer nuevamente 22 puntos altos. Este es el primero de 22, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Vamos a continuar ahora con una casita, 7 puntos altos y 2 casitas. Tejo aquí 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este es el primero de 7, tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. 4, 5 y 6 adentro del ojal. 7 encima de el primer punto alto siguiente. Tejo dos cadenas, fijo encima de mi primer punto alto, dos cadenas y fijo encima de el cuarto. Así. Ahora vamos a continuar con 4 puntos altos, una casita y 7 puntos altos. Este es el primero de 4. 2, 3 y 4, tejo dos cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a continuar ahora con una casita, 10 puntos altos y 5 casitas. Tejo dos cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. 2, 3, 4, tejo el 5 y el 6 adentro del ojal, 7, 8,
9 y 10. Tejo dos cadenas, me brinco dos puntos altos, fijo en el tercero, dos cadenas, fijo encima de el último, dos cadenas, tres, cuatro, y cinco casitas. Y de esta forma es como cierro mi vuelta número 47. Y pues vean, princesas, así es como nos va quedando nuestro hermoso centro de mesa. Pues yo hasta aquí voy a dejar este video, no sin antes agradecerles mucho el favor de su atención. Deseo que sigan pasando un lindo día, que Dios me las bendiga siempre. Y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias. Bye.